¿Sabías que que así como de buena onda en otros países le dicen chévere? Chévere, sí, sabía. ¿Vos sabés todo, Camila? No, ese es Alfredo, lo sabe todo. Eso no soy yo. Que lo vas a usar al chévere. Y capaz que sí, si me gusta, decirte. ¿Qué hace? No sé qué hace. Ay, ni idea, pero está cada vez más raro. Oh. ¿Será la cuarentena? Realmente es un enigma. ¿Nunca se preguntaron por qué nuestro cuerpo está formado por partes tan distintas? Que estamos formados como si fuéramos un juguete con tornillos y clavos, pero nosotros con huesos y músculos. Igual muy musculoso que digamos no sos, Alfredo. Es muy extraño y misterioso realmente. Esto solo significa una cosa, ¿saben lo que es? Es momento de Mundo Fascinante con el doctor Alfredo. Amantes del misterio de todo el planeta, bienvenidos y bienvenidas a Mundo Fascinante con el doctor Alfredo. En el programa de hoy vamos a responder una pregunta que siempre me apareció cuando me miro en el espejo. ¿Por qué estoy tan despeinado? Esto no es despeinado, Camila. Y sí. No, de cómo está formado el cuerpo, cuáles son las partes que lo componen y lo más importante, ¿por qué soy tan lindo? ¡Vamos! Te invitamos a que en compañía de alguien y con los materiales que tengas en tu casa, fibras, fibrones, crayones, lápices, papeles de colores, papeles de diario, cartones o cartulinas, dibujes el cuerpo humano, marcando cada parte que conozcas. Por ejemplo, la nariz o la boca, las manos o los ojos. Hola, soy GT. Le voy a contar la parte del cuerpo de este esqueleto y de este. Esta es la cabeza, estas dos los brazos, estas las manos, acá el tronco y acá la espalda. El pecho, hombro, brazo, codo, espalda, muñeca, mano, pierna, pie. Acá, cabeza, pecho, dedos, tronco, cadera, rodilla, tobillo y dedos. Bueno, chao. Este es el cuerpo humano. Tiene cara, tronco, brazos, codos, piernas y rodillas. El cuerpo humano hay que cuidarlo y respetarlo. No importa si sea blanco, negro, flaco, gordo, siempre hay que respetarlo. Hola, soy Felipe Giordano. Hoy le voy a hablar del cuerpo humano. Esta es la cabeza, estos son los brazos y las manos, este es el tronco y estas son las piernas. Hay que respetar el cuerpo humano de otros y los que somos felices con nuestro cuerpo. Chao, espero que estén bien en sus casas. Estamos de vuelta con el programa que encuentra el misterio y la aventura debajo de la alfombra y le pasa por encima la aspiradora del conocimiento. Si por lo menos le pasara la aspiradora a la pieza, Alfredo. En el informe que viene, uno de los enigmas más grandes con G de gigante. ¿Por qué la letra G juega a sonar tan distinto cuando está al lado de la A como en gato o cuando está al lado de la E como en genio? ¿Cuál es su plan oculto para confundirnos? ¿Cómo podemos saber cómo suena en cada caso? Todo esto en el informe que viene, genial. Digo, genial. Palabras con G. ¿Qué podemos escribir con G? ¿Cómo suena la letra G? Gato. Gota gaseosa. Guitarra. Guerra. Guiso. Girasol. Gigante. Gente. Globo. Gris, grueso, agujero, manguera, ahogar,
Jerónimo. Gabriela. Graciela. ¿Qué otras palabras con G conoces? Es que estoy un poco atrasada. Bueno, pero tenés que hacer la tarea porque ya si no... sé, pero me atrasé porque informe también... clave el que viene. Presten atención. ¿Qué tienen en común un unicornio, un minotauro, un dragón o una Camila que no usa celular? Siempre se la agarra conmigo. Que son todos... ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Seres imaginarios! Sí, seres imaginarios. ¿Qué es? ¿Cómo es un ser imaginario? ¿Conoces algún ser imaginario? Todo esto en el siguiente informe. Vamos a conocer a uno de los más famosos seres imaginarios del mundo. A través de los cultos de las sociedades antiguas, de la adoración de los más sabios pueblos y de la creación de mitos fabulosos y tan milenarios como el hombre mismo, es posible rastrear las incontables formas en que la mente humana ha sido impregnada por los animales. Y más particularmente, la influencia de las bestias imaginarias y de los seres mitológicos ha sido impresionante. Nuestra cultura se encuentra inundada de referencias a estos animales y el imaginario colectivo de la sociedad desborda de relatos y fábulas sobre dragones, minotauros, unicornios y demás criaturas ficticias. Yo me sé la historia del minotauro. Resulta que hace muchísimo, muchísimo tiempo atrás, en la antigüedad, en una isla de Grecia llamada Creta, existió una criatura que tenía cuerpo de humano y cabeza de toro. Era hijo de la reina de Creta y de un toro blanco. Esa criatura provocaba muchísimo, muchísimo miedo entre toda la población. Por eso lo encerraron en un laberinto enorme y oscuro del cual él nunca pudo salir. Para apaciguar a la bestia, fueron entregados hombres y mujeres en sacrificio. Todo aquel que entraba en el laberinto jamás pudo salir. Hasta que un día, un hombre se ofreció como voluntario en sacrificio. Su nombre era Teseo y en realidad estaba dispuesto a vencer a la bestia. Finalmente, fue el único Teseo el que pudo terminar con el Minotauro. Ay, no sé. Yo, por ejemplo, pienso que si sería un personaje imaginario, sería una sirena, pero voladora radioactiva. Está bueno. Yo sería como un pulpo con unos tentáculos invisibles que me teletransportaría por todos lados. Imagínate llegar y aparecerte de la nada. Adelante. Yo sería el dueño de la fábrica de ravioles de acá a la esquina. Bueno, mejor vamos a un ¿sabías qué? Hola chicos, mi nombre es Eugenia González y soy profesora de arte. ¿Sabían que existen en diferentes épocas de la historia registros de seres como unicornios, hadas o dragones? En la Edad Media, diversos artistas realizaron ilustraciones de estos personajes y los recopilaron en libros llamados bestiarios. Dentro de estos libros no solamente incluían la imagen o la ilustración de estos personajes, sino que además anexaban algunos datos en relación a ellos. El artista argentino Antonio Berni realiza una serie de obras tituladas Monstruo. Ellas son esculturas confeccionadas con diferentes elementos de desecho. Como hemos visto, la posibilidad para crear un mundo imaginario es infinita.